Puerto Rico siempre tiembla a las 5:55. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, Estados Unidos. Usted está donde tiene que estar para enterarse. Aquí está la Rocky de Key, gracias. Sí me gusta que me presente. Muy bien, ¿cómo es? Fantástico siempre. Oye, está preciosa hoy. Está. Gracias, Rocky, gracias. Está de gala hoy. De eso gala. Es así. Siempre tengo que estar de gala para ese público tan lindo. Saludos, público atención, querido. Atención, Boston, en Boston, Massachusetts. Ok, Boston, vengo Massachusetts. Con algo de allá. Vengo con algo de allá. ¿Qué pasa en Boston? Ya tú verás. Hasta Boston. Usted se entera de que vas en Boston. Eso es así. Ay, ay, ay. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, hoy venimos con un tremendo espectáculo, pero oigan bien, están aparentemente enamorados, bien enamorados, pero yo vengo con la prueba y vengo con nombre. ¿Cómo? ¿Nombre todo? Así. ¿Y yo los conozco? A mí mismo, tú los conoces. Son famosos. Famosísimos. Señoras y señores, oigan bien. Por primera vez, ustedes van a ver un video unos días antes, en una discoteca, antes del asesinato de Arelis Mercado, van a ver a Jensen Medina bailando en una discoteca. Pérese. Usted tiene ese video. Yo tengo el video y señoras y señores, oigan bien. En ese día de esa discoteca, allí se formó un revolú y tengo los detalles. Ay, 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 un titingó el día que estaba Jensen. Así mismito, así, ya mismito vengo con eso. Esto está buenísimo hoy, así que, oye, no lo cambie, quédese ahí porque se lo pierde. Eso es así. Bueno, óyeme, Rocky, David Sánchez Padillo, alias Tempo. Oye, no sale de una para meterse en la otra. ¿Qué le ha pasado a Tempo? Pues mira, aparente y alegadamente el individuo estaba, no se sabe si estaba metido en palos o algo. Chocó la guagua, la abandonó y se formó un revolú que no se sabe todavía ni la hora que es. Ea. Señoras y señores, mire, todos los detalles los tiene aquí Silvia Hernández. Adelante, Silvia. Buenas tardes, Silvia. Ay, Rocky, buenas tardes a ambos y a Puerto Rico. Sí, las cosas se están poniendo un poquito delicadas para David Sánchez Vadillo, mejor conocido como Tempo, porque la DEA del distrito de Ponce acaba de confirmar que tomará jurisdicción en la investigación de este choque que tuvo el rapero, que como todos sabemos tiene todavía una probatoria, le faltan, tuvo 24 meses de probatoria, le faltan 4 años, o sea que cualquier situación en la que se ve envuelto, pues podría poner en riesgo su libertad. Así lo confirmó el coronel José Juan García del área de Caguas, que tuvimos la oportunidad de entrevistar hoy. Usted va a poder ver cómo quedó la guagua de Tempo. Vamos a ver esta entrevista. ¿Contra qué chocó Tempo, coronel? Mira, eso es la avenida Garrido. Hay una patrulla entre 2:30, 3 de la mañana que puede ver este vehículo en un área yerma, donde boscosa, ¿no? Donde ahí en la avenida Garrido se sale de la vía y hay una distancia bastante considerable que se ve, el que iba conduciendo pasó hacia esa área verde, impactando varios árboles. Y el vehículo se encontraba en ese lugar, no había persona en el momento que los patrulleros llegan. O sea, estaba abandonado. Había un vehículo que estaba, no tenía chofer, no había persona alguna, sí había pertenencia, había sangre o hay sangre en el área del conductor. Se verifica a unos documentos que hay en el vehículo y sale a reducir que salió el nombre registral de este vehículo a nombre de la persona que se conoce como Tempo. David Sánchez Vadillo. David Sánchez Vadillo, conocido como Tempo, del género de reggaetonero. Su abogado, su representación legal, el licenciado Edwin Prado, envió una comunicación dejando saber que Tempo había tenido un choque, que fue que se le cayó el celular, y entonces él lo recoge y ahí es que pierde el control del vehículo. Bueno, eso es una alegación que hace el abogado, ¿verdad? Nosotros no hemos tenido, por lo menos este servidor y los investigadores nuestros, no han tenido
contacto con ese abogado, sí con otro licenciado y la pareja de Tempo. Aquí en la organización San José ya fue entrevistada, por eso en horas de la mañana se dijo que no se sabía el paradero de él, porque todavía entre las 6 a 7 de la mañana la persona que convive con él no sabía. Decía que no había llegado a su casa. Ya entre 9 a 10 de la mañana ella volvemos y la visitamos. Yo personalmente fui allí con uno de los agentes, la entrevistamos y sí, entonces tuvo contacto con otro licenciado que decía que se encontraba bien, ¿verdad? Que no había sido secuestrado, pero que iba a recibir la atención médica por los golpes que recibió en algunas partes de su cuerpo cuando tuvo el accidente. El teléfono, ¿ustedes lo encontraron? ¿Él tenía su teléfono? ¿Dónde está el teléfono de él? ¿De quién era el teléfono que encontraron? Hay una alegación, ¿verdad?, de que hay un teléfono que hay en el vehículo que es de él, que pertenece a él, y documentación y propiedad que hay dentro de este vehículo que pertenece a este joven. Coronel, ¿por qué hay agentes federales investigando y registrando el vehículo de David? No han entrado a registro como tal, ellos están esperando agentes de la DEA que vienen de Ponce, hay agentes de otras agencias federales aquí y una unidad canina que van a contactar, ¿verdad?, en algún momento a los abogados de él y van a proceder con su parte de su investigación. Ellos están interesados en ocupar alguna parte de lo que se encuentra en el vehículo. ¿Pero que se encontró droga en el vehículo? No, hasta el momento no ha habido droga, pero sí de la propiedad que hay ahí dentro de ese vehículo. Ellos tienen la intención de ocupar alguna propiedad de eso. Obviamente Tempo está, yo sé que esa no es su expertise, pero Tempo está en probatoria. ¿Esto afecta el que una persona tenga un choque? O sea, no se sabe si alguien lo estaba persiguiendo, no hay tiros en la guagua. La realidad es que él se encuentra en probatoria creo que hasta el 2024 por un cargo de narcotráfico, casualmente por agentes federales en Ponce, pero eso lo determina la probatoria federal de ellos, la policía estatal ahí no tiene jurisdicción. Gracias. Gracias a ustedes. Ahí están las declaraciones que nos diera el coronel. Les repito, en horas de la tarde supimos que la DEA del distrito de Ponce pues tomó jurisdicción de este caso y se van a estar encargando de la investigación. Aparte hubo otros agentes federales que estuvieron allí y estuvieron pues solicitando cosas que había en el vehículo del cantante. Así es que paso con usted, Comay. Silvia, pero antes de que te retires, claro, tengo algunas dudas y preguntas. He escuchado que Tempo supuestamente, según creo que dice el licenciado Edwin Prado, que chocó porque estaba y que buscando el celular. ¿Es eso cierto? Bueno, esa fue la información que dio el licenciado Edwin Prado. Sin embargo, el coronel nos aclara que cuando los agentes llegan a ese vehículo que estaba abandonado en la avenida Garrido con la PR-156 en el área de Caguas, que eso es cerquita allí, ¿verdad? Rocky sabe de esa área. Creo que está el Jardín Botánico de Caguas cerca de ahí, si no me equivoco. Sí, porque vive en la Hacienda San José, que es al ladito. Que es al ladito. Sí. Pues encontraron el celular de él allí. O sea, él tuvo el choque, dejó la guagua, salió corriendo o alguien lo recogió. Eso es lo que están investigando. Y el celular de él estaba dentro del vehículo junto con otras pertenencias que por alguna razón pues son requeridas por las autoridades federales. No sé qué pasó, porque nos dice la gente que no encontraron ningún tipo de sustancia controlada. Así es que, Comay. Bueno, a menos que sea algo protocolar, porque recuerdo la otra vez que él salió del PROM aquel, que se metió en un problema y también el FBI entró. Puede ser que sea algo protocolar, que hay que investigar, como está la probatoria, puede ser también. Puede ser, pero paso con ustedes, como ahí. Gracias. Gracias, Silvia. Rocky, para que tú veas las incongruencias de la vida. Tempo choca porque está buscando su celular, chocó, y entonces arranca a correr a pie, yo no sé ni cómo, pero deja el celular. Fíjate las incongruencias de la vida. Entonces, Jensen tiene un celular que está perdido, va y lo busca y mata por el celular. Esto es increíble. Para que usted vea. Esto no hay que ver. La cuestión es, la moraleja es que los celulares están demasiado de solicitados. Exactamente, por culpa del celular. Mire, es como dice Bad Bunny en las redes sociales, mire, desconéctese del celular. Viva. Así mismo es. Claro que sí. Pero mira, Rocky, todo el mundo ha presentado la guagua de este muchacho, de Tempo, la han presentado por fuera. Todo el mundo. ¿Adivina qué? ¿Qué? Tengo el video de la guagua de Tempo, el rapero, de adentro. No, 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 no. no.
por dentrocito. Déjame verlo, déjame verlo. Después del choque, a ver eso. Míralo ahí. A ver. Miren eso. Ahí está. ¡Ja! Ajá, mira. Ahí está, ahí está el car seat. Sí, porque él tiene un bebé recién nacido. Un bebé. Sí, sí. Y ahí entonces. Hasta el malojillo se metió para allá adentro. Mire, para esos son los airbags que explotaron, como sí, ahí. Sí, páralo ahí. Mira, ¿verdad, Explotaron. Entonces yo digo, pero si explotaron los de estos, o sea, salieron, ¿por qué entonces él estaba ensangrentado? O sea, ¿por qué hay sangre ahí? Bueno, puede haber sido que el impacto, dice que se impactó antes con el dash, puede que se haya impactado con el dash, o a veces el airbag, la presión es tan fuerte también que puede romper la boca. Dicen que cuando rompen los airbags ya es pérdida total el vehículo. O sea que ese carro ya no sirve para nada. Mira, entonces ahí está todo eso. El cristal no lo veo roto. Lo que hay es malojillo. Y una guagua que no es barata. No, esa guagua, eso es un apartamento con gomas. Bueno, en sí, corrijo, es barata. Oye, Rocky. ¿Cómo es? ¿Es barata? No, claro, no se diga, es barata. Ah, bueno, es barata. Ella es barata. Es barata. Oye, así que bueno, pero señores, le deseamos a Tempo que se mejore. Ojalá y los federales no le revoquen la probatoria, porque eso sería mortal para él. Porque imagínate, tanto tiempo Rocky, él preso. Y ahora que vaya preso de nuevo. No, y con un bebé ahora, no era. Él le pasó con su niña, que perdió gran parte, ¿verdad?, de la infancia de esa niña. Y para la infancia de este bebé sería algo devastador para él. Así mismito es. Sí. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ante ustedes, el chiste de R-Día. Ahí está, me encanta cuando llega el chiste del día. En la Comay. Ahí está el chiste del día. Bueno, señoras y señores, el chiste del día es doña Lorna Soto, la alcaldesa de Canóvanas, con su flamante padre, don Chemo Soto, exalcalde de Canóvanas. Óigame, le han dedicado un parque de pelota a Ángel Pérez Casilla, un convicto por asesinato allá de los asesinatos del Cerro Maravilla. ¿Pero y eso? Rocky, ¿tú te acuerdas? Déjame ver el videíto del Cerro Maravilla. Yo me acuerdo. Don Héctor Rivera Cruz. Mecánico. Usted me dice que fueron agentes que los conocían. Yo le estoy preguntando cuáles son los agentes que conocían a Alejandro González, a Arnaldo Darío Posadía, a Carlos Soto Gil antes del 25 de julio del 78. Pues estaba que lo conocía. El agente Montañés. Y estaba también que lo conocía el sargento Nelson González. Esos eran dos instrumentos con los cuales. Señoras y señores, ahí está. Este señor Ángel Pérez Casilla fue uno de las personas involucrados en los asesinatos del Cerro Maravilla. Cumplió cárcel. Después de cumplir años en prisión, creo que fue como 6 años. Mire, fue a trabajar con Chemo Soto allá, lo que llaman el banco gubernamental de fomento. Algo, Rocky, él fue a trabajar allá. Con Chemo. Con Chemo. Uh-huh. Señores, miren esto, miren el letrero primeramente. Tengo dos o tres fotos. Miren esto. A verlo. Vamos a ver las imágenes. Ahí está. Mira. ¿Qué dice ahí, Rocky? Dice mejoras al Parque Ángel L. Pérez Casillas para área de recreación pasiva Barrio Lomas. Inversión $300,000. Vamos a ver la otra foto. Esto es una poca vergüenza. Ahí vemos el mismo letrero, obviamente de otro ángulo. Y parte de lo que es el terreno donde se va a realizar esa construcción de ese parque. Mire ahí. Ajá. Ahí está Lorna Soto en el medio. ¿Se le puede acercar un poquito a esa foto? Con el casco verde al lado de Lorna Soto está Ángel Pérez Casilla. Ah, ese es él. Ese es él. Señores, mire, hay gente que dice, no, pero que si él cumplió, eso lo dice Lorna, no, que él cumplió, que esto y lo otro. Mire, señores, hay tanta y tanta gente, deportistas, en Canóvanas o en el área de Canóvanas. ¿Por qué Lorna Soto viene
a dedicarle un parque. Este señor, doña Lorna, don Ángel Pérez Casilla, él fue deportista. ¿O ustedes le están dando esto de regalito porque trabajó con ustedes? Esto es una poca vergüenza. Esto es indignante para el pueblo de Puerto Rico. Este señor, entiendo que no ha sido deportista, no ha jugado ni con bolita de cabro, no ha tirado ni peo. Yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, ay, ay. Hay una foto con Chemo Soto. Vamos a ver si la podemos poner ahí. Yo digo, mire, pero si tanto lo quieren, pues mire, pues chévere, denle trabajo, no hay problema. El hombre tiene que rehabilitarse y que le den trabajo. Dedicarle un parque de pelota o parque de lo que sea a Ángel Pérez Casilla, uno de los involucrados y encontrado culpable en el caso del Cerro Maravilla. Mire, esto llora ante los ojos de Dios. No importa lo que diga Lorna Soto, no importa lo que diga Chemo Soto, eso es una poca vergüenza. Lo que pasa es que hay que tener vergüenza, vergüenza, dignidad, integridad y verticalidad. Así mismito es, don Seijo. Ay, ay, ay. Rocky, Puerto Rico está patas arriba. Todavía yo no entiendo eso. Así que doña Lorna Soto tiene que darle explicación al pueblo de Puerto Rico. Si esto así si esto sigue así, van a hacer el Coliseo Toño Bicicleta. Es muy bien. No, mira, Rocky, hay tantos deportistas buenos, nacidos y criados en Canóvana, gente buena y todo. Y no quiere, o sea, el señor pagó por su error. Fantástico, chévere. Dele trabajo. Pero dedicarle un parque. No, muchacho, deja eso. Ahí está. Bueno, me dice que en Canóvana van a abrir la plaza Moncha la Grilla. Así. Bueno, señoras y señores, óyeme, hablando de Moncha la Grilla. ¿Qué ha pasado? Mira, se ha formado un revolú en Guapa Televisión. ¿Qué ha pasado? Increíble. ¿Sí? Tú sabes que ahora hicieron un anuncio donde Ada Monzón se une a Guapa Televisión, a Noticentro al Amanecer. ¿Ah, sí? La meteoróloga. Claro, claro. Desde el lunes 23 en Noticentro al Amanecer, allá con Helpi y con esta muchacha Mónica Candelaria. Eso es en la mañana. Exactamente. Ok. Pues Rocky, tú sabes que allá está Débora Martorell. Claro. Entonces, según me están explicando, que Cierren. Cierran la de arriba. Esas cierras ahí. Cierren. Ahí, cerró. Mira, me dicen que cuando llega Ada Monzón, que Débora Martorell se entera de esta situación. Sí. Esto creo que fue ayer en la mañana. Que cuando ella se enteró de que iba para Noticentro al Amanecer, ¿sabes? Siempre ellas han tenido pues una como una rivalidad. ¿De veras? Por la cuestión del tiempo y la competencia, etcétera, etcétera. Okay. Pues según me está contando el 00 Meteorología, sí, me dice que a Débora no le gustó la situación de la contratación de Ada. Oh. Y entonces siguió como si nada hasta esta mañana. Pues que citó a una reunión a la gerencia de Guapa, entiéndase, Javier Mainulet y a Lenín López. Pero ese, ¿quién citó a la reunión? Débora. ¿Débora? Débora lo llamó y dijo, pajarito aquí. Pero ¿y eso? Sí. Entonces, pues mira, pues aparente y alegadamente el disgusto de Débora es que aparente y alegadamente a Ada Monzón le han permitido seguir con sus contratos en Univisión, en Radio 580 WKAQ, en el Canal 6, en todos los sitios, tú sabes. Pero es que Débora trabaja en Noti1. Bueno, pero yo no sé, yo te estoy contando lo que me dicen, tú sabes. Ajá. Entonces, que le van a permitir salir temprano o trabajar menos horas para así no fallar en sus compromisos y en los guisos. Tiene flexi time. Es la cosa. O sea que cuando venga una tormenta o un huracán, la que va a estar allí acampando es Débora. Ah, exactamente. Y Ada va a estar en el escritorio del cuarto allí. Exactamente. Tú sabes. Entonces, tú sabes lo que es cuando venga un huracán y todo. Tú sabes, como Débora sabe de esta situación, de meteorología,
Ada Monzón sabe, tú sabes. Digo, doña Ada va a decir, no, yo soy la que soy. Sí. Y Débora va a decir, no, yo soy la que soy. Entonces, cuando haya que explicarle al pueblo, al público, bien las cosas, ¿a quién van a escoger? Entonces, ahí es que viene la situación. Ahí la gente tiene que dilucidar. Exacto. Y entonces sí. Ya la Unión, la UPAGRA, pues está enterada de esta situación. No sabemos si Débora va a llevar esto a la Unión, porque Débora es unionada. Pero Ada Monzón llegó, todavía no ha llegado, porque empieza el 23 de septiembre. O sea, eso es el lunes que viene. Exacto. Y no es unionada. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Javier Mainulet y Lenín López tienen un hueso bastante, bastante difícil, ¿ok? De roer. Mi consejo para Ada Monzón, que le regale una canastita con galletitas y dos boletos para el Eco Exploratorio a Débora Martorell y se contentan. Exactamente. dicen que había por allí esos gritos y todas esas cosas. Suave. Tranquila. Espera que pase la tormenta. Suave, espérate. Mira, Rocky, lo que la gente en Guapa está pidiendo, que no venga un huracán ni nada, porque entonces sí que van a pelear por la cuestión de que quién va. No, voy yo. Yo tengo más años aquí, porque Débora tiene ¿cuánto? 30 años ya. Sí. Y las dos son meteorólogas, porque Débora también ahora es meteoróloga también. Sí. Lo único que Ada cree que se la sabe todo, y Ada cree que es la más que sabe. Así que vamos ella, a ver cómo eso es como meter dos peces betas en la pecera. O sea, dos güeyes machos en una jaula. Así mismo es. Así. Bueno, ¡qué bochinche, comadre! Oye, Johnny, espérate, ponme a Johnny ahí, pónmelo un momentito ahí. Johnny Ventura, mira, está saliendo muy a menudo, cógete unos días de vacaciones. Sí. Está saliendo mucho, dale chance a las otras gente. Dale chance, Johnny, a las otras gente, ¿ok? Vete para Dubái con Bibi Pavón. Necesitamos variedad, Johnny. Cógelo con calma, ¿ok? Oye, que estará pagando payola, ¿eh? No sabemos. Los muchachos del Límite que aparezcan otra vez. No, Límite no. Ya Límite le dimos. Salió Límite y llega Johnny Ventura. Y ahora es Johnny Ventura todos los días. Johnny, cógete un descansito, ¿ok? Dale chance a las otras personas. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, vengo rápido con la situación completa. Vengo con los nombres del revolú que yo había contado que se formó en el restaurante Chloé. De ahí vamos a pasar a una conocida discoteca donde allí estaba Jensen Medina bailando como si nada después de un revolú que se formó la semana antes o unos días antes del asesinato de Arely. Vengo rápido, no se vaya nadie. Eso sí que es un bochinchazo, así que no se mueva. Este video no lo tiene nadie. Oh, man, pero eso viene ahora. Eso viene ya mismo. Wow. Oye, Rocky, ponme atención. Ponle ahí rapidito. Rocky, déjame preguntarte algo. Sí. ¿A ti te gusta pasar trabajo cuando vas a limpiar? Bueno, como eso es una pregunta. A nadie le gusta pasar trabajo cuando uno limpia, y menos cuando se trata, ¿verdad?, de estar ahí sacando sucio que a veces no sale. Mira, Rocky, Tato me consiguió unas cajitas de limpiador industrial Zacató de Cristal Products. ¿De veras? Zacató es el producto del momento, Rocky. Ya yo no paso más trabajo limpiando. Ay, qué bien. Óyeme, pues este producto está pasado y según me cuenta, el sucio más difícil que tú te puedas imaginar, Zacató lo limpia. Atención, mecánicos, compañías de limpieza de techos, dueños de restaurantes, jefes y jefas de familia, Zacató te facilita los procesos de limpieza profunda. Y mire, lo consigue en las tiendas que aparecen ahí en pantalla. Oye, comadre, yo sé que Zacató lo limpia todo, pero le pregunto, la grasa esa gruesa que se pega a los motores y herramientas, ¿eso lo saca?
Mira, Rocky, muchacho, sácalo con sacató. Y el grasero ese que se pega en la estufa y el barbecue. Sácalo con sacató. El piso, las escaleras esas que dice que se forma como una costrilla, eso, la mugre esa, la limpia. Mira, también, Rocky, sácalo con sacató. Wow, tremendo. Oye, Comán, y una última pregunta. Bueno, este es fuerte. El sucio ese edificio que hay en el Capitolio. ¡Ah! Rocky con sacató, Rocky con sacató. Ese es el que es, oye, ese buenísimo. Ese es el que es, señor, el mejor producto que hay, sacató. Para los barbecue es espectacular. Yo lo uso. Bueno, Rocky. Dígame. ¿Qué pasó? Siejen, que este es bueno. Siejen, que este es bueno. Ahí está. Un conocido alcalde. ¿Qué pasó con el alcalde? Llevaba tiempo con un coqueteo con su secretaria. Ajá. El alcalde casado con un hijo. Ay, ay, ay. Dicen que la esposa, bien buena gente, bien buena esposa, buena madre y decente. Qué pena. La esposa trabajaba del alcalde en el gestal de ese municipio, pero ahora la cambiaron para el gestal de otro pueblo. He mencionado nombre yo. No he dicho nada. Hasta el momento he dicho un alcalde. Mira, lo de la secretaria y el alcalde pasó de un coqueteo a una chillería. ¡Ay! Y de un día para otro, el alcalde dejó a su esposa porque nos enteramos, Rocky, sí, que el alcalde preñó a la secretaria. No me diga eso, no puede ser. Hay divorcio, Rocky, y no lleva, el alcalde no lleva ni un año de casado. Ni un año de casado. Así mismito es. Vamos al mapita. Ah. Déjame ver el mapita. Ahí está el mapita, vamos a ver. Déjame ver el mapita. Bolita, haga acto de presencia, bolita. A ver, ahí está. Ahí. Muy bien, llegó la bolita. Welcome, la bolita. Welcome. Mira, déjame ver. A ver. Bolita, dale un poquito para adentro. Ahí está. Dale un poquito para adentro. Déjame ver ahí, Es que estoy mirando, Rocky. A ver, espérate, que estoy cegando. No me digas, se le olvidó el pueblo. Déjame ver, espérate. No se me ha olvidado, que tengo que tener cuidado. Ah, ok. Déjame ver. Ahora sí. A ver. Bolita, dale como para la derecha. No, espérate, bolita, para la izquierda un poquito, para la izquierda. Izquierda. A ver. Ay. Ajá. Ahí. Bolita, poquito para abajo. Para abajo. A ver. Bolita para abajo. Sigue. Pero vale, Comay, va a llegar. Comay, va a llegar a Venezuela, pare la bola. No, espérate. Bolita, poquito para la izquierda, bolita. Poquito para la izquierda. Sigue, poquito. Ey. Espérese, Comay, por lo que yo veo, puede que tenga playita. Bueno, porque veo menos Utuado, adjunta eso, pero abajo. ¿Tiene playita o no tiene playita? El alcalde. Dame ver, Rocky, espérate, todavía. Bolita, ¿puedes darle un poquito para la izquierda? Poquito. Ay. Rocky. Bolita, puedes entrar un momentito, pero sal rápido, bolita. Entra, sal. Ay, me asustó. No, tú no estás asustado, el que está asustado es el alcalde. Oye. Lo que pasa es que entró tanto que pensaba que iba a llegar a la plaza pública. Sin miedo. Dale, bolita, sigue. A ver. Sigue, bolita. A ver. Wow. Bueno. Yo creo que es la vez que la bolita más ha entrado. Bueno. Rocky, ¿qué pueblos tú puedes ver ahí? Bueno, yo voy a Junta, veo Yauco, veo Ponce, Guayanilla, veo Peñuelas. ¿Qué pasó?
¿De qué se ríe? No, así, no. Repítelo, bueno, pueblo de nuevo. Veo adjuntas. Ajá, veo adjuntas. Veo a Yauco. Ves a Yauco. Veo a Ponce. Ves a Ponce. Veo a Guayanilla. Ves a Guayanilla. Y veo a Peñuela. ¿Qué pasó? ¿Qué clase de bochinche? ¿Qué pasó? ¿Qué clase de bochinche se ha formado, Rocky, en ese pueblo? Ay, ay, Rocky, ay. He mencionado pueblo. ¿Ya? ¡Que diga el maldito nombre! Espérate, Seijo, espérate. Ya, me gusta el bochinche, Seijo. ¿Y es popular? Espérate. Déjame ver el mapita. Le pregunto. Bueno, déjame ver. Yauco, ¿de qué pueblo? Digo, ¿de qué partido es? Si sabe. No, de verdad que no sé. ¿Ajunta? No recuerdo. ¿Ajunta? Es que no me sé ninguno. Pregunto. ¿Tú dices sí o no? Sé que Ponce es PNP, que ahí está Mayita. Ponce es PNP, muy ajá, bien. Sí. ¿Ajunta? Ajunta, no sé. No. ¿Yauco? Recuerdo. Tampoco recuerdo. ¿Guayanilla? Tampoco. ¿Peñuela? Tampoco recuerdo. No me asustes. No. Rocky, si el que tiene que estar asustado es el alcalde. Es el alcalde, ¿ok? Así que, don alcalde, deme una llamadita, pero deme una llamadita lo antes posible, alcalde, porque la situación está bien difícil y si usted no me da una llamadita, tengo que tirarlo mañana al medio. Porque eso de con la secretaria, su esposa tan buena, y usted con la secretaria se fue. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Así que, señoras y señores, vengo rápido, no se vaya nadie, porque van a ver. Para, ponme atención. Señoras y señores, miren, todo el mundo ha visto a este muchacho, Jensen Medina, serio, sin ninguna expresión en su cara, sin ninguna sonrisa. Nada. Y ustedes hoy aquí lo van a ver inmediatamente después de un incidente que hubo en el restaurante Chloé. Lo van a ver no solamente riendo, lo van a ver bailando. ¡Vengo rápido, no se vaya nadie! Jensen Medina. Así mismito es. Ay, ay, ay. Es lo próximo y en vivo con la Comay. Ahí están las líneas. Hay que buscarle restaurantes buenos a Silvia en el sur. Para que vaya, para allá. Mira, va, Silvia. En vivo con la Comay, las 6:32 de la tarde. Este es el programa que Puerto Rico se goza y se disfruta todos los días a las 5:55. Así mismito es, don Rocky. Bueno, señoras y señores, el pasado viernes 13 de septiembre, viernes 13, aquí le mostramos una recreación de un personaje que estuvo invitado a un cumpleaños y lo que mencioné fue el restaurante Chloé de El Condado. Esto fue el pasado domingo 11 de agosto del 2019. Esto es el restaurante Chloé en El Condado. Rocky, sí. A mí siempre me gusta, yo por eso fue que lo dije el viernes. Yo dije, el viernes, señores, dije que iba a haber una situación donde el lunes o martes yo iba a dar todos los detalles. Claro. Pero la información, pues, hay que corroborarla. Eso es importante siempre. Siempre. Pues, señoras y señores, esta es la verdadera verdad de el asunto. En este restaurante Chloé, allí estaba Jensen Medina. Jensen Medina fue invitado a un cumpleaños de una persona conocida, Rocky, como dije, de los negocios de esto de carros, etcétera, etcétera. Okay. Que trabajan. Uh-huh. Entonces, óigame bien, señores, oigan bien lo que sucedió allí. No hay una, ni dos, ni tres, ni no, solamente es la verdad de lo que sucedió allí. Estaba todo el mundo disfrutando en Chloé
celebrando el cumpleaños de una persona, como dije, muy, muy, muy querida en este ambiente de los carros. ¿Qué pasa? Que una persona llegó, parece que todo el mundo se había dado sus palitos allí, porque la fiesta, pues eso es para eso. O sea, algunos beben, otros no beben. Entonces, ¿qué sucede? Que de momento viene un individuo, choca con un display bonito que tiene allí la gente de Chloé, donde son vinos caros, de 200, Rocky, 300, sí. 400 dólares. Uh-huh. Yo pensaba que la botella valía 80 dólares, pero no, me informan que la botella costaba 425 dólares. Llega el mozo y dice, hay que pagar esto. Después llega el dueño, hay que pagar esto. Claro, claro está. Un grupo de personas estaban allí, dijeron, mira, no vamos a dejar que venga el que cumple año y le cobren esto a él, que no puede pagar. Tiene para pagar, pero no. Señoras y señores, allí estaba Jensen Medina. Jensen Medina, según me informan, fue el primero que dijo, yo pongo 100 dólares. Yo pongo 100 dólares porque lo pagamos aquí entre todos, 400 y pico de dólares, Rocky, que imagínate cómo le van a cobrar eso al que cumple año, los invitó. Imagínese, eso es como dañarle un regalo, un obsequio. Exacto. Claro. Pues señoras y señores, la versión que me están dando es que después que Jensen dijo que sí, que iba a pagar, pues el que tumbó, Rocky, el que tumbó sin querer, parece que fue que empujó sin querer a otro muchacho, y el otro muchacho cayó encima de las botellas. Sí. Pero de primera intención, el que crea todo esto, empujó, pues no dijo, no, espérate, vamos a pagar. Pero después, cuando Jensen dijo, yo voy a poner 100 dólares, el otro muchacho dijo, yo no voy a poner nada ahora, no voy a pagar. Señoras y señores, según me estaban explicando, recuerden, yo no estaba allí, es lo que me contaron y yo lo cuento aquí. Pues Rocky, dicen que en ese momento Jensen se molestó y le ha metido un puño en la barbilla al que tumbó en sí, como el responsable de toda la situación. Ay, ay, ay. Había una versión de que el otro muchacho al que cogió el puño le había dicho, mira, no se has presentado a Jensen. Ajá. Pero me están contando pues que no fue así, que él dijo, yo no voy a pagar nada. Okay. Y Jensen se molestó. Señoras y señores, lo noqueó al individuo y estuvo un par de minutos en el piso. Entonces, Rocky, de ahí parece que pagaron, algo pasó. Que pagaron la botella, okay. 400 y pico de dólares. Y entonces, luego de eso, ahí cada cual se fue por su lado, pero un grupo se fue, incluyendo a Jensen y su compañera, se fueron para una fiesta en la discoteca 58 esa misma noche. Okay. Después del suceso. Sí, como un after party. Claro que sí. Claro. Me dicen que esa discoteca 58 está a pasos ahí del restaurante Chloé, que está en la Concha. En el hotel La Concha. Okay. Entonces, ahí pues parece que llevaron al individuo allá a su casa, porque todo el mundo estaba metido en palo. Claro. Y esa es la verdad de lo que sucedió. Según me explican, que yo pregunté, Silvia preguntó, nuestros investigadores también preguntaron, Rocky, dicen que no había en sí arma de fuego alguna. Okay. Yo, según digo una cosa, digo la otra. Muy bien. Hasta el momento, porque yo no estaba allí. Okay. Pero Rocky, después de ahí, se va este grupo, incluyendo a Jensen, para la discoteca 58. Y allí, pues, estaban de lo más campante, y estaba también Jensen. Y señoras y señores, para
la sorpresa de todos ustedes, ustedes que han visto siempre a Jensen que no mueve ni una pestaña, no enseña los dientes, nada, no se sonríe, no se ríe, usted lo va a ver en este video. Le advierto que hemos tenido que tapar las caras de diferentes personas que estaban allí, que no, o sea, no son figuras públicas. Claro, no, y estaban en el cumpleaños y claro, todo, inclusive la persona que cumplía años, pero hemos querido taparle la cara a todos. Claro. Señoras y señores, sean testigos de la presencia allí en la discoteca de Jensen Medina, bailando, riéndose y haciendo su gesto de bailarín. Adelante. A ver eso. Eso es la discoteca 58. En el medio, ahí ustedes ven a Jensen. Esa es la compañera de Jensen. Ay, 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 se ve clarito. Ahora, Rocky, ahora lo vamos a poner en cámara lenta con la música, pero en cámara lenta. Vamos a verlo para que la gente pueda ver las pasiones de él. Nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Míralo ahí riéndose. Sí, sí. Enseñando sus dientes por primera vez, señores. Mírenlo ahí. Deje que prendan la luz por ahí. Y fíjate, tiene como un aro de casado, pero no sé, deja que prendan la luz. Míralo ahí. Bien despacito. Bien despacito por ahí. Míralo ahí. No sé, pero dale, síguelo ahí. Movimiento, mírelo. Ahí, mire ese muchacho ahí bailando. Ajá. Alegre, contento, una semana antes del asesinato de Arelis. ¿Quién diría? Y esa que está ahí es la compañera de él, que también le hemos tapado la cara ahí a todos para que... Ay, ay, ay. ¿Quién diría, verdad? Que una así mismito es. Antes del asesinato. Así mismito es. Qué triste, ¿eh? Señoras y señores, ahí ustedes vieron, fíjate Rocky, aparente y alegadamente todo esto fue después del alegado puño que él le dio a otro individuo allí. Sí, porque eso fue en el otro local, lo del puño, y esto fue en la discoteca, usted dice 58. Exactamente. Okay. Entonces, y mire, ahí está el muchacho, mire. Como diríamos, esa fue aparente y alegadamente. Dale para atrás, ponlo bien suavecito para atrás, para la cara de Jensen. Ahí. Él está ahí bailando a todo lo que da. Ahí está, mírenlo ahí, claritito. Ahí está. Claritito, señores. Ahí está, Jensen Medina, le estamos viendo en pantalla. Bailando en un par. Ponlo mirando para acá. Pon a Jensen mirando para acá, porque yo estoy notando algo. Mire, el muchacho tiene... A ver, ¿tiene barba? Sí, él tiene barba. Tiene barba, pero digo, yo no sé si en ese momento de la situación con Arely y el asesinato, si tenía esa barba, si estaba así. Por lo menos en la foto que corrió de él, cuando lo estaban buscando, que él estaba sentado creo que en un vehículo, tenía la barbita. Luego, cuando él se quita la barba ya cuando va al tribunal. Sí. Pero fíjate, me imagino por recomendación de los abogados, tienes que verte clean cut, límpiate la cara, tú sabes. Pero Rocky, fíjate, para que tú veas cómo son las cosas, mira el peinado de él y la barba y todo, fue al tribunal muchísimo mejor que ahí en la fiesta esta, en el party este de la discoteca. Sí, eso tiene que ser recomendación de los mismos abogados. Límpiate bien la cara, vete limpio, no te vayas con barba. Sí. Para tratar de cambiar un poco la opinión de la jueza. Ahí estamos viendo a la izquierda, pero si pudiéramos presentarlo más de cerca, muchísimo mejor. Sí. Pero mírenlo ahí, miren la alegría que hay en su rostro. Y es verdad lo que usted dice, yo vi una sortija. Sí, sí. Vi una sortija y en esa mano que tiene levantada se le vio una sortija, que sí, aparenta ser una sortija de matrimonio. Claro.
Vamos a poner ese mismo video en cámara lenta con la música. Vamos a ponerlo de arriba de nuevo para ver si podemos notar ese detalle del aro en la mano izquierda. Vamos a ver si lo vemos. Es como plateado. Ahí está, mírenlo, ahí está riéndose. Ahí se ve el aro, mire el aro. Sí, mire el aro ahí. Y ahí lo están grabando. Ese muchacho está tapado, es el que lo está grabando a él en su teléfono. Sí, exacto, eso es lo que llama un video selfie. Un selfie, sí. Ahí que nosotros tenemos que ver si él es izquierdo o es derecho. Mire, ahí está él bailando. ¿Quién iba a pensar? Iba a pensar que a la semana él iba a estar metido en un lío bien, bien delicado y fuerte como es el asesinato de Arelis Mercado. Wow, ¿cómo es la vida? Así mismito, ¿cómo es la vida? Uno nunca sabe, ¿verdad?, lo que le espera al otro día o próximamente. Wow, sí. Qué triste, ¿verdad que? Fíjate, Rocky, también para terminar esta situación, la mamá de Arelis le hizo un escrito a Arelis al mes del asesinato. Ah, ¿verdad? ¿Cuándo se cumple el mes? ¿Hoy se cumple el mes? Hoy se cumple el mes. Wow. Sí. Vamos a ver, déjame ver eso de doña Nitza Ríos. Dice: querida hija, te fuiste demasiado rápido. Hoy se cumple un mes de tu partida y aunque sé que estás en un mejor lugar, daría todo por un minuto más a tu lado. Te extraño mucho. Te amaré por siempre. Doña Nitza Ríos, la amantísima madre de Arelis Mercado. Y entonces, en la parte de abajo, esto tiene que ser un sitio de allá, de Europa. Sí, eso aparenta ser en un lugar fuera de allá en Europa. Miren qué bonita está Arelis ahí, rodeada de esas flores. Esas son rosas amarillas, creo yo. Se ven así, las del frente a ella, se ven rosas amarillas. Sí. Así que descanse en paz, Arelis Mercado. Bueno, señoras y señores, vengo rápido, no se vaya nadie. La Comay por acá por Mega TV. Qué bonito ese mensaje, ¿verdad? De la mamá de Arelis. Precioso, precioso. Me pegó mucho. Es. Qué triste. Oye, Rocky, es posible que la periodista esté ilusionada, enamorada. Es posible que el comentarista de política también esté enamorado, esté ilusionado. Ajá. He mencionado nombre yo. No, pero estoy loco que lo mencione. Rocky, unos mensajes bellos, lindos. ¿Cómo? Con esas cositas así como de amor. Ajá. De la. ¿Cómo se llama esto? De cosas del mar, cosas de la luna, etcétera, etcétera. Ave María. Sí. Rocky, aparente y alegadamente hay una ilusioncita entre la periodista Limari Suárez y el licenciado Leo Aldrich. Espérese. Oh, sí. La que trabaja aquí en Mega TV por la mañana. La que trabaja en Nación Z. Muy bonita, muy bonita. Muy bella esa muchacha. Así era yo cuando tenía 25 años. Lo recuerdo, la vi en esa foto blanco y negro que usted me enseñó. Señoras y señores, vamos un momentito al Instagram de Limari. Déjame ver un momentito, déjame ver el... Mira. A ver. Mira eso, Rocky. Esa ahí es, arriba dice allá a la derecha Limari Suárez. Sí. Y dice Limaris: yo soy Limari y tú eres Leo. Ok. Luna llena, mar, brisa, salitre, noche perfecta en mi Puerto Rico. Entonces, si vemos ahí, déjame ver la imagen. Ajá. Eso lo publica, mire, Limari, mire. Ahí, la luna
y el mar, y mire la luna ahí reflejándose en el mar. Exactamente. Pero qué casualidad que al par de horas, sí, dos horas y media, Leo Aldrich, el abogado, jugando pelota dura, miren lo que publica también. A ver. Ok, tú eres Leo. ¿Qué tú ves ahí? Dice, mejor sitio de Puerto Rico. Ah, entonces miren lo que, qué casualidad, lo mismo que publica Limari Suárez, lo publica, mira la foto. Okay. Eso me acuerda esa canción, Bajo la Luna, me pongo romántico. Sí, entonces, si vamos ahora a otro Instagram de ella, de Limari. Ay, más. Es que Rocky, yo cojo las cosas en el aire. Si ustedes, desde que están en las redes sociales, está más activa que nunca. Mírate esto. Ahí está Limari Suárez. Esa es ella, ¿Okay? Allá esto y lo otro. Entonces, Leo Aldrich, mira, ella está ahí con su trajecito. Leo Aldrich, léete lo que dice Leo Aldrich. Éntrale ahí arriba, ahí. Ahí dice. ¿Qué dice? Pero si te acabo de ver en el mar. Y dice Limaris, Leo, esa foto fue anoche. Hoy me tocó mar. ¡Ay! Entonces, mírala a ella, que zapa. Dale hacia abajo. Sigue por ahí. No, abajo, para abajo. Que ahí no se lee más. Pero no hay otra cosa más ahí. Ah, no, a ver. Mira, Rocky. A ver. A buen entendedor con buenas palabras, pa. ¡Qué rayo! Digo, ella es soltera. Sí. Él es soltero. Bueno, Leo era novio de Catiria de Soto. ¿De quién? Era de Catiria Soto, el novio de Catiria Soto. Pero Catiria Soto, espérate, Catiria Soto. La de Nueva York, que está en Nueva York. Esa era la novia de Walter Soto León. También. Ay, santo, qué bochinche. Sí, pero eso fue hace tiempo. Oye. Sí, pero pues, Leo, ¿no se acuerda de ese bochinche? Porque usted no estaba en Puerto Rico. No, yo no estaba por aquí. El bochinche de eso fue que ellos estaban de vacaciones, no sé si en Europa, y se pelearon y él la dejó sola por allá. Sí. A Catiria. Bochinche, oye. Oye, tú sabes más que yo. Bueno, por eso estoy aquí. Mira, pero qué casualidad que los dos estaban con el mismo mensajito. Mar, sí, exacto, el mar y todo. Mi pregunta es, ¿habrían ido juntitos ellos allí al mar? Yo no sé si eso es en Cabo Rojo o si es pues, ¿cómo se llama? En Fajardo, en Isla Verde. En Isla Verde yo no sé, pero... Hay que ver. Míralos ahí, mira los mismos. Estoy tratando de buscar, a ver, estas montañas allá, ¿qué es eso ahí? Pero bueno, eso puede ser Fajardo, eso puede ser, también puede ser Joyuda, uno nunca sabe. Esto lo ponemos en montaña. Mira, esto lo ponemos en las redes sociales y rápido la gente nos va a escribir dónde es sí, eso. Sí. Ahí está. Así que, doña Limari, deme una llamadita. Wow. Leo Aldrich, por el momento, Don't Call Us, We Call You. Oye, pero que sean felices. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Ahí. Vengo rápido, no se ve a nadie. Qué risa me da cuando se ve el espechugado. Mira, como decía, eso es el amor. Mío, Rocky. Ay, que mucho he disfrutado allá. No, muchachos, tú sabes. Señoras y señores, nos vemos mañana, porque mañana venimos con un caso bien, bien interesante de los que le gusta a ustedes. Que la pasen bien. Muy buenas noches. Mira, por ahí vienen los HP. Déjame arrancar para allá.